Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta el paraíso canario para conocer todo lo que ofrece la bellísima ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta histórica ciudad. Hay rincones en el mundo que te sorprenden nada más poner un pie en ellos. Lugares que tienen un poder increíble, el poder de transportarte a otro país o incluso a otra época. Esto es lo que ocurre en San Cristóbal de la Laguna, o simplemente La Laguna, una ciudad mágica al noroeste de la isla de Tenerife. Sus callejuelas, plazas y coloridos palacetes te lanzan a cualquier ciudad colonial del Nuevo Mundo. En un abrir y cerrar de ojos, te trasladas a esos rincones caribeños que los exploradores y piratas europeos frecuentaban allá por los siglos XVI y XVII. Aquí la brisa colonial lo impregna todo. Fue la primera ciudad fundada en la isla de Tenerife, antigua capital de esta, tras ser conquistada en 1496 y desde entonces mantiene su característico casco histórico con su configuración original, algo que sirvió de ejemplo y se copió en toda América. Llamada así en honor a San Cristóbal, patrón de los viajeros y marineros, y porque antaño en esta zona existía una laguna. Su rico patrimonio, su rica historia, cultura, naturaleza y encanto le han valido ser considerada Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. ¿No conoces San Cristóbal de la Laguna? Pues acompáñame para conocer a la que es probablemente la ciudad más bonita de todo el archipiélago canario. Comenzamos la ruta por la ciudad al sur de esta. Visitamos el Museo de las Ciencias y el Cosmos. Este museo ha sabido conjugar perfectamente la idea de un museo tradicional con un parque de atracciones. En él tendrás la oportunidad de conocer multitud de cosas interesantes como las leyes de la naturaleza o el funcionamiento de las estrellas mientras te diviertes. Abierto desde 1993, siempre ha mantenido su ideal de ser un centro de información científica para todos los públicos y edades. A continuación nos desplazamos hasta una de las plazas principales de la urbe, la Plaza del Adelantado, llamada así en honor al adelantado Alonso Fernández de Lugo, que fue elegido por los Reyes Católicos para conquistar la isla. Esta plaza se sitúa en el mismo lugar que ocupaba Villabajo, uno de los primeros asentamientos de la isla. Fue el centro del poder político en los siglos XVI y XVII y como mandaba la moda de la época, la plaza se diseñó en estilo renacentista. De forma rectangular, en su centro hay una fuente de mármol que pesa más de 30 toneladas procedente de la ciudad francesa de Marsella y colocada en 1870. En su entorno se localizan muchos edificios emblemáticos de la ciudad. Podemos observar la antigua casa natal del padre Ancheta, fundador de la ciudad de Sao Paulo en Brasil, la pequeña y coqueta ermita de San Miguel, que se erige como la más antigua de la ciudad, dedicada al arcángel San Miguel, jefe de los ejércitos. En la plaza podemos ver uno de los símbolos de las Islas Canarias, el drago, un árbol endémico que llama mucho la atención debido a la resina roja que exuda su tronco como si fuese una especie de sangre de dragón. En una de las esquinas de la plaza vemos el Palacio de Nava, en el cual se reunían los intelectuales del siglo XVII para debatir sobre cultura, política o religión. Este palacete, con un estilo mixto ya que cuenta con elementos barrocos, minieristas y neoclásicos, contrasta con los coloridos edificios de la laguna, pues está construido con piedra volcánica. Fue edificado en el siglo XVI, pero a lo largo de su historia ha sufrido diversas renovaciones hasta tener el aspecto que vemos hoy día. Junto a este palacio se encuentra el monasterio de Santa Catalina de Siena, en cuya fachada destaca su balcón ajimez, un mirador de clara influencia mudéjar de madera tallada con celosía para evitar que las monjas fueran vistas al asomarse hacia la plaza. En el interior de la iglesia se encuentra el cuerpo de la conocida como la Siervita, Sor María Jesús de León, la monja incorrupta, una religiosa con una vida llena de milagros, estigmas, levitaciones y clarividencias. Abandonamos la Plaza del Adelantado con el edificio del Ayuntamiento. Haciendo esquina con la importante calle de la Carrera, es un edificio que fue mandado construir en el año 1540 por el conquistador Alonso Fernández de Lugo y que destaca por sus grandes arcos. Pasamos a la calle Carrera o calle del Obispo Rey Redondo.
Esta calle une la Plaza del Adelantado con la Iglesia de la Concepción. Cuando la recorras, fíjate que el trazado no es recto, sino que hace una extraña curva que impide ver la torre de la iglesia al final de la calle. Algunas leyendas lo atribuyen a que el adelantado no se llevaba bien con el poder eclesiástico de la ciudad y ordenó trazar esta calle en curva para no verlos desde su casa o incluso a una trifulca amoroso vecinal que acabó con el asesinato de uno de sus hijos. Según las crónicas históricas, el cambio de hogar obedece más a un interés personal y a la motivación de diseñar el plano de la nueva ciudad según la moda que imperaba en ese momento, es decir, en cuadrícula o damero. Nada más comenzar la calle, podrás ver primeramente la Casa del Corregidor. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, datado del siglo XVI, aunque de la construcción original solo conserva la portada de piedra volcánica roja. Fue antaño sede del antiguo cabildo de la isla. A su lado y de color azul, la Casa de la Alhóndiga, construida en el año 1705. Hoy día son dependencias municipales, pero que en el pasado fue un lugar de abastecimiento de trigo. Posteriormente funcionó como cárcel de prisioneros franceses y más adelante como cuartel de la Guardia Civil. Y a continuación, la casa que vemos es la Casa de los Capitanes Generales o Casa de Alvarado Bracamonte, un bonito palacete de color amarillo que alberga actualmente en su interior la oficina de turismo de la ciudad. En su interior se puede ver un precioso patio con balcones de madera de pino canario y una pila de nogal. Continuando el paseo y admirando la bella arquitectura de los edificios de la ciudad, se llega a uno de los lugares más visitados e importantes de la laguna, la bellísima Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, levantada sobre una pequeña ermita del siglo XVI, pero no sería hasta 1819 cuando se convertiría en catedral. La construcción de su fachada está inspirada en la Catedral de Pamplona. Su aspecto actual se debe a la reconstrucción que se realizó a principios del siglo XX, siendo su llamativa fachada neoclásica el único elemento que se conserva de su antiguo aspecto. El interior de la catedral es de estilo neogótico, con altas bóvedas de crucero. Entre las obras de arte destacadas que guarda el templo está el púlpito de mármol o el retablo de la Virgen de los Remedios, de estilo barroco realizado en madera por Francisco de Horta y Jerónimo Navarrete. Más adelante podemos presenciar el bonito Teatro Leal, un edificio de principios del siglo XX y de estilo ecléctico. Su fachada se caracteriza por la profusión de elementos florales, animales y personajes. Con una capacidad para 500 personas, fue ampliamente utilizado en variados espectáculos y fue sede de las primeras proyecciones cinematográficas en la laguna. Al final de esta calle se llega a la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Bien de interés cultural, fue construida en el año 1511, pero totalmente reformada a finales del siglo XX. En ella destaca sobremanera su esbelta y preciosa torre de estilo toscano, de 28 metros de altura e inspirada en la Catedral Italiana de Turín, que se ha convertido en uno de los iconos que ver en la ciudad y que alberga la campana más grande de todo el archipiélago canario. En su interior no te pierdas el púlpito labrado en madera de cedro, el altar mayor, la pila bautismal de cerámica vidriada sevillana del siglo XV y el camarín de la Inmaculada Concepción. A pocos pasos se sitúa la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe. Entrar en esta casa tradicional canaria del siglo XVIII es iniciar un viaje a otra época y lugares lejanos a través de valiosos objetos procedentes de Asia y las Américas. Una colección de más de 60.000 antigüedades entre las que vivía don Cayetano Gómez y su familia que en 2019 su hija quiso compartir con el público convirtiendo la casa familiar en un museo. Su importancia radica en que todo llegó a Canarias, resaltando la importancia de la isla como punto estratégico en las rutas comerciales entre el viejo y el nuevo mundo. A continuación nos adentramos en la otra calle principal de la ciudad, la calle San Agustín. En esta calle no te pierdas el Instituto de Canarias Cabrera Pinto. Considerado el instituto más antiguo de la isla, datado de 1846, en sus aulas se formaron alumnos ilustres como el novelista Benito Pérez Galdós, el pintor Óscar Domínguez o el físico Blas Cabrera y Felipe, cuyo busto da la bienvenida al edificio. Junto a este se localizan los restos de la iglesia de San Agustín, devastada por un incendio en 1964 y que impresionan a todo visitante. Más adelante está el edificio de la iglesia y antiguo hospital de Nuestra Señora de los Dolores, que fuera el primer centro benéfico de la ciudad en el año 1515. Es fácil distinguir este templo por el color amarillo de sus paredes y por la bonita puerta tallada que da acceso a la iglesia. La parte que fue hospital hoy día ha sido utilizada como biblioteca.
Más adelante, visita la Casa Salazar. Este antiguo palacio de estilo barroco es la sede del Obispado de Tenerife. Perteneció a una familia muy rica de la isla que era dueña de una flota de barcos que iba a América. En el año 2006 sufrió un terrible incendio que solo tuvo piedad con la fachada de piedra negra. Tras la reconstrucción volvió a ser visitable. En su interior podrás ver su precioso jardín porticado, así como los detalles de su fachada, especialmente las curiosas gárgolas con formas de animales y el escudo de la familia Salazar. En la bonita Casa Lercaro, que perteneció a unos poderosos comerciantes genoveses, encontramos uno de los sitios más interesantes que ver en San Cristóbal de la Laguna, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Esta es una de las dos sedes con las que cuenta, la otra se sitúa en el Valle de Guerra, en la conocida Casa de Carta. En sus diferentes salas, repartidas en tres plantas, se exponen paneles informativos y colecciones para aprender más acerca de la historia de la isla y de sus principales acontecimientos. Todo esto en una preciosa casa renacentista canaria. Además, conocerás la leyenda popular que guarda en su interior, según la cual la casa sigue habitada por el fantasma de Catalina de Lercaro. Muy cerca tenemos la Casa Montañés, donde encontramos el Consejo Consultivo de Aguas de Canarias. La casa perteneció al sargento mayor Francisco Montañés Machado y se trata de una casa señorial con un bello patio andaluz repleto de vegetación. Al final de la calle no dejes de contemplar el Casino de la Laguna. El Palacete Rodríguez de Acero fue fundado durante el inicio del siglo XX por la misma familia para su uso residencial, aunque actualmente alberga el Casino de la ciudad. Este inmueble es un claro ejemplo de arquitectura ecléctica, en el cual destaca el estilo modernista de sus balcones laterales cerrados por grandes ventanales de cristal y hierro. Otro edificio importante es el encantador Hotel Gran Laguna. Se trata de un antiguo edificio de 1776 convertido hoy en un hotel de 4 estrellas con 123 habitaciones. Primero fue centro clandestino de tertulias, luego escuela de magisterio y antes de convertirse en un hotel de lujo, una importante fábrica de tabaco. Otro interesante museo que ver en la ciudad es el Museo de Arte Sacro, situado en el Convento de Santa Clara, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1978. En el museo verás infinidad de piezas de gran valor artístico de índole religioso. El convento fue fundado con el nombre de San Juan Bautista en el año 1547 y fue el primer convento femenino que hubo en las Islas Canarias. Otro lugar que visitar, situado muy cerca, es el Centro de Documentación de Canarias y América. El centro es una biblioteca especializada cuya misión es potenciar las relaciones culturales y los elementos de identidad comunes entre Canarias y América. Su finalidad es la conservación, información, difusión y recopilación del patrimonio documental compartido entre ambas tierras, además de promover la cooperación con otros centros documentales nacionales e internacionales. Hacia el norte de la ciudad llegamos a la popular Plaza del Cristo. Allí se localiza el Mercado de la Laguna, un colorido mercado lleno de puestos de productos locales de todo tipo. Pero lo que más destaca en esta plaza es el Santuario del Santísimo Cristo, templo que alberga uno de los símbolos de la ciudad, el Cristo de la Laguna. Se trata de una imagen de Jesús de Nazaret crucificado, de estilo gótico, que sobresale en el bonito altar hecho de plata. Representa una imagen flamenca que posee un gran valor artístico. Data del siglo XVI y es obra del escultor Luis van der Voel. Y para acabar, nos desplazamos hasta el Mirador de Jardina para poner el broche final de nuestra visita a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. El mirador es un balcón que se asoma sobre la ciudad con unas vistas sobrecogedoras donde contemplarás el privilegiado entorno natural que rodea a la ciudad. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica y patrimonial ciudad de San Cristóbal de la Laguna, antigua capital de Tenerife y una de las maravillas del archipiélago canario. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.